Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4. En el anterior capítulo nos fuimos al castillo de Samospa y nos enfrentamos a Balzac. Y como cosa rara, con el trío de Samospa hemos perdido, pero con las hermanas Mahabala más Alena y el héroe, ganamos la batalla. Este grupo, como que compuesto por el héroe, Alena y las hermanas Mahabala, como que está infalible contra los jefes. Aunque no creo que eso. Creo que estoy exagerando, más bien. Y listo. Pero no antes de ir al castillo Samospa, hemos ido al donde está el tutor del zar y nos contó sobre que hay un letrero detrás de la iglesia, el cual habla sobre Zenithia y que Canalot, hay alguien que sabe mucho de eso, así que sin más que decir, nos vamos a Canalot, que se ubica al norte de este continente, en una isla aparte. Me parece como que ya está haciendo de noche. Y sí, la sola isla como que es un laberinto. No me acuerdo si me habré enfrentado a Chila Nodón, pero bueno, igual fue muy rápido. Finalmente cortaría unos segundos o menos, unos cuantos segundos, y llegamos a Canalot. Sí, Canalot tiene como un castillo, por lo que cabe destacar. Vamos a usar el asfalto tesoril de Torneco Talún. Sí, hay un tesoro en este nivel. Antes de nada, vamos a ir y listo, una mini medalla. Siempre es bueno explorar. Y listo, vamos a usar el olfato tesoril de Torneco para ver si hay un tesoro en esta casa. Dos tesoros en este nivel. Mi esposo come tanto que yo estoy en las últimas. Navegar en una barca y estar haciendo negocios todo el día es un trabajo que da mucha hambre. ¿Dónde están mis cenas para 10? ¿Es que no está lista mi cena? Y conseguimos otra mini medalla. Vaya, vaya. Mini medalla y mini medalla. Vamos a ver. Qué raro. Suponía que hay dos tesoros en este nivel. Ah, ya encontré dónde podría estar. Un frasco de agua mágica. Perfecto. Aquí en Canalot se habla desde hace mucho del castillo flotante de Zenithia. Si desean saber más sobre él, deberán preguntar al erudito del castillo, ya que yo olvidé todos los detalles tiempo a. Parece como si Zenithia fuera un castillo situado en las nubes. ¿Piensan vuestras mercedes que ello es posible? Todo es posible en este mundo. ¿Y por qué no? No importa cuánto oremos, el señor del inframundo pronto acabará con el mundo. ¿Cómo puedo soportar tal ideal?
¿No es este el que estaba protegiendo a Blondel? Bueno, que sí, de por sí todos los curas son iguales. Me niego a pensar que nuestro mundo se puede acabar. Estamos a salvo, ¿no es así? No importa lo que piensen. Simplemente respondan afirmativamente. ¿Qué tal si respondo que no? Listo. Vamos a hablar con la conejita. Nuestra clientela parece que es de capa caída últimamente. Pues sí, con esto del fin del mundo, ¿cómo no? Estacioné en un sitio equivocado. Vamos a ir a la posada a reponer nuestras fuerzas. Es imposible encontrar ningún material decente. Qué egoísta por parte del rey Arturo pedir alegría cuando el mundo se halla en una situación tan delicada. No está, ni tanto. Más bien es todo lo contrario. Ahora sí, vamos a descansar, a echarnos un descanso. A tomar un descanso. Y listo. Bienvenidos sean a Canalot, ciudad del agua. Ah, vaya, es la barca que usamos anoche. Juan, bello es tu rostro, es reflejado en el agua cristalina. ¿Patrias acaso no sabe de vuestras mercedes? ¿Acaso no saben vuestras mercedes que no se debe molestar a un hombre cuando corteja a una dama? Ups. Esto es tan abugido. Lo único que hace este hombre es que cita poesía. Vaya, vaya. Bueno, vamos a usar el olfato tesoril de Torneco a ver si hay algún tesoro aquí. No, no hay nada más. No hay tesoro. Y listo. Algo con cuerda. El cura y Blondel. Creo que llegaron. Empezaron a estacionarse ahí. ¿Y este tipo? El anuncio del rey Arturo está convirtiendo nuestra ciudad en otra Places Paire. Llena de bufones y comediantes. No es tan malo. Simiente de fuerza. Simiente que encuentro. Ups. Creo que es Mina quien lo tiene. Oh, no. Es Alena que diga. ¿Por qué no usarla en ella misma? ¿Por qué no? Debo suponer que están aquí en respuesta del llamamiento del rey Arturo. El rey ha prometido otorgar una sustanciosa recompensa a aquel que sea capaz de provocarle una carcajada. Allí se halla el castillo de Canalot. Y listo. Si desean reunirse con el rey Arturo, les ruego que asciendan por la escalera que se abre ante vuestras mercedes. Y listo. Aquí hay una fila para la audiencia con el rey Arturo. Y sí, está buscando comediantes para alegrar al pueblo. ¿Cuál es la única letra que se come? La G latina. Vaya chiste.
¡Qué decepción! Estaba segura que con este conseguiría al menos una sonrisa. Bueno, parece que ese rey Arturo tiene muy fino gusto con la comedia. Va, ni una mísera risilla. Tendré que empezar de cero. ¿Qué le pasa a un frac si lo metes en el horno? ¡Que se fracasa! Bueno, espero hacer reír a su majestad, pero este chiste sí que se fracasa. Les doy la bienvenida. Vuestro nombre es Jonathan, ¿decís? Muy bien, Jonathan. Habéis tenido noticia de nuestro llamamiento, ¿no es así? Muy bien, hacednos reír. Os ruego que no hagáis perder nuestro precioso tiempo. No nos hace gracia alguna. Vamos a intentar con Alena. Parece que no. Simplemente pone a nuestro héroe. Parece que ignora a los demás compañeros. Bueno, no pasa nada. Ups. Y listo. Bueno, vamos a hablar con ese tipo. En la ciudad en la que estaba antes había un juglar muy joco, muy gracioso, que se llamaba Benirie. Yo creo que no tardará ni un instante en hacer morir de la risa a su majestad. Me pregunto por dónde andará ahora. Está en la Ciel Fabier. Ah, claro. Y listo. Me causaría gran regocijo poder visitar el castillo en el cielo, Zenithia. Pero en primer lugar, se debe obtener todo el equipo a Zenithia. Mis esperanzas de poder realizar semejante proeza son escasas. Se dice que el escudo de Zenithia estuvo una vez en Burlandia. En cuanto al paradero de los demás objetos, lo ignoro. Ese debe ser el reino de donde viene Ragnar. Ahora nos vamos a la Ices Faide. La Ices Faide. Y listo. Bueno, mejor voy a cambiarle la formación. Y sí. Voy a dejar un hueco. Ya verán por qué. ¿Cómo? ¿Que quieren que los acompañe? Comprendo, así que ese yelmo de Zenithia que pertenece al rey de Canalot es un objeto que necesitas para vuestra misión, ¿es eso? Y para convencer a Lucio dicho para que os lo dé, ¿necesitáis mi ayuda? No digáis más, que estáis intentando llegar a Zenithia. No, no quiero ni saberlo. Bueno, de acuerdo, unas risas me vendrán bien. Y por lo que contáis, seguro que si era una buena cuerga, ¿por qué no? Y Benirie se mete en el alma a la fiesta y del grupo. Y ahora sí. Bueno, primero, lo primero, a colocar a Benirie en primer lugar. Y listo. Nos vamos a Canalot. Sin duda acuden a la llamada del rey Arturo.
Si desean llegar al castillo, necesitarán una balsa. Les deseo mucha suerte. Entiendo por qué se llama Canalot, porque está compuesto por canales de agua. Ahora sí, primero ya hay que esperar a que los demás, hay que esperar a que, hay que esperar que atiendan a los demás. Lo gracioso es que atraviesan a las hermanas Mahabala como si fueran fantasmas. Y listo. Os doy la bienvenida. Vuestro nombre es Benirie, ¿decís? Muy bien, Benirie. Habéis tenido noticia de nuestro llamamiento, ¿no es así? Muy bien, pues hacednos reír. Os lo ruego que no os demoréis, es menester que nos riamos. Me temo que le voy a decepcionar, Alteza. No tengo nada divertido que contarle. Pero no he viajado solo. Estoy seguro que mis amigos le harán sonreír, aunque yo no pueda hacerlo. Así que, si pudiese entregarnos el yelmo de Zenithia, eso sería estupendo. Mis amigos sí lo llevarán para salvar el mundo y, en menos de lo que canta un gallitorro, cotoro, todos seremos felices y comeremos pierdices otra vez. Habláis como si pudieses leer nuestros pensamientos, noble caballero. Pues la razón de nuestro llamamiento fue la de elevar los ánimos a nuestro pueblo. Creíamos que podríamos alegrarnos convocando a los animadores a nuestro reino, pero nuestros intentos de llevar el júbilo a nuestros desesperados súbditos han fracasado hasta el día de hoy. Ahora nos vemos con claridad el camino a seguir. Aquí tienen. El yelmo de Zenithia es vuestro. Y Nina consigue el yelmo de Zenithia. Y listo. Vamos a darle el yelmo de Zenithia a nuestro héroe. Ese es como que los objetos de Zenithia son... son exclusivos para los héroes del Dragon Quest. Vamos a cambiar el yelmo de Zenithia por la visera de hierro. La visera, que diga. Y listo. Pues ahí tenemos. Y ahora sí, nos marchamos. Y si vamos a usar el olfato tesoril, por si acaso encontramos algún tesoro. No hay tesoros en este nivel. Así que nos vamos. Bueno, pues vamos a hablar con los demás. De pronto nos debo alguna información sobre a dónde tenemos, a dónde podemos ir y todo eso. Me pregunto en qué estará pensando el rey Arturo para lanzar tan extraordinario llamamiento. Comprendo que por qué está inquieta la princesa. Sé que padre debe tener sus razones, sin embargo, pues sí. Vamos. Bueno, es estupendo. Parece que ya no tengo nada más que hacer aquí, ¿no? Creo que volveré a mis viajes, si no os importa. Si deseo suerte, Jonathan, espero que todo salga bien a ti y a tus amigos y no dejen de sonreír. Y Benite se marcha. Y sí. Pues sí, igual no ni le dimos la oportunidad de combatir. Pero bueno, no pasa nada. No hay tesoros. Bueno, vamos. Ya ese ya me dio información sobre Benite. ¿Cómo va a hacer esta espada acero? Por lo que pesa, debe de ser de asiente como mínimo. Ha tenido la más mínima gracia si
chiste, bueno, me causaría un gran bueno, ese ya nos dio la información de lo de Zenithia. Aún no nos han, no he visto claramente cuál es la información. Desde que los monstruos han empezado a dejarse ver, las personas se han vuelto más taciturnas. Por eso decidió el rey lanzar su llamamiento. Su deseo es ofrecer distracción a sus súbditos. Y sí, esa es una muy buena intención. Ya hace mucho tiempo que se habla aquí, en Canaloth, de Zenithia, el reino de los cielos. Al parecer, aquel que consiga la armadura, el yelmo, el escudo y la espada de Zenithia ganará el derecho a ascender al reino. Pero, por desdicha, en la armería real de Canaloth solo queda el yelmo de Zenithia. Y sí, es el yelmo que poseemos. Vamos a mirar qué podemos encontrar. Sí, hay tesoros, sí, pero por aquí no se puede pasar. Así que vamos a ir a devolvernos y a explorar el castillo para encontrar tesoros. ¿Y por qué no hablar con los habitantes? Mi madre solía relatarme cuentos cuando era un niño. Me hablaba de un castillo en las nubes donde moraba el dios dragón. Zenithia. No hay nada especial. Una mini medalla. Nada especial. Si es cierto que el dios dragón mora en Zenithia, un guerrero valeroso debe ir a suplicarle su ayuda. Lo correcto debe prevalecer ante el poder. El señor del inframundo y sus esbirros monstruosos deben ser detenidos. Eso es. Un frasco de agua mágica. Y solamente queda un tesoro. Un ala de quimera. Perfecto. ¿Habéis oído lo que ha sucedido en Samosva? Al parecer el castillo sufrió un ataque de los monstruos. Comprendo el deseo del rey Arturo de olvidarse de todo y ser de nuevo dichoso. Pues sí, yo también lo comprendo. ¿Por qué es necesario que pesen tanto las armas como las armaduras? Sin embargo, acepto que mi única opción es soportar su peso. Nunca se sabe cuándo se puede haber un ataque a los monstruos. Pues sí, en eso estoy de acuerdo. Además de pensar en el daño y en el daño que recibimos y el que propinamos a los monstruos. Y listo, ya nuestra misión en Canaloth ya llegó a su fin. Y con eso vamos a dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!